Atención, Dai Vázquez confirma con particular mensaje que ella puede corroborar con pruebas lo que confesó a la fiscalía Nicolás Petro. La expareja del hijo del presidente envió un enigmático mensaje a través de las redes sociales, en el que confirma que tiene las pruebas de la declaración de Nicolás Petro. La revelación de los videos por parte de Semanas del interrogatorio de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, sigue causando todo tipo de reacciones en el mundo político y en la sociedad en general, por el impacto que todo esto podría tener en el mediano y corto plazo para el actual gobierno. En medio de la diligencia que se llevó a cabo el pasado 2 de agosto en el búnker de la Fiscalía, Petro Burgos fue claro en confirmarle a las autoridades que su ex esposa Dai Vázquez podía confirmar la veracidad de lo que confesó sobre su padre Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Laura Sarabia, Euclides Torres, entre otros. El fiscal fue muy preciso a preguntarle a Nicolás Petro, de esto que usted ha mencionado en el día de hoy, de todos estos temas que hemos hablado, ¿hay personas que sepa usted pueden corroborar, sustentar y dar el mismo testimonio de veracidad frente a estos hechos? A lo que sin duda respondió, bueno, una que conoce muy bien también cómo se movió sobre todo el tema de Euclides Torres es la señora Dai Vázquez. Ella puede corroborar la información que le estoy dando, y obviamente los implicados, respondió Petro Burgos al fiscal. Frente a esto, Vázquez, quien ha tenido un papel fundamental en toda la investigación, tras ser quien destapó en entrevista con Semana todo el escándalo de La Plata, se pronunció con un curioso mensaje a través de sus redes sociales. En una publicación en la red social X de Vicky Ávila, directora de Semana de la noticia titulada Urgente, Nicolás Petro dijo que Dai Vázquez puede corroborar que lo que él le confesó a la fiscalía sobre Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Laura Sarabia, Euclides Torres y otros es verdad. Varios internautas empezaron a interactuar. Entre ellos, una persona le cuestionó a la directora sobre quién tenía las pruebas para justificar la noticia del medio, y fue precisamente allí donde apareció Dai Vázquez, que desde su perfil en X antes Twitter colocó un curioso mensaje, el emoticón de una muñequita con la mano levantada. La expareja de Nicolás Petro ha estado muy activa en las redes sociales en los últimos días, estrenando mensajes que dejan mucho a la imaginación de sus seguidores. El más reciente lo publicó este sábado 30 de septiembre, luego la revelación de los videos por parte de Semana. Estás jugando con candela y puedes llevarte una sorpresa, fue el mensaje que escribió Vázquez en la red social X, lo que dejó a muchos intrigados sobre su significado y las implicaciones detrás de estas palabras. La expareja de Nicolás Petro también ha venido denunciando en sus redes sociales que todos los días recibe amenazas como consecuencia de todo el escándalo en el que se vio involucrado Nicolás Petro y que salpicaría la campaña electoral de su padre. Recibo a diario todo tipo de amenazas, escribió Dai Vázquez en su perfil de X, donde agregó una serie de imágenes en donde evidencia lo que escriben los internautas. ¿Quién más podría corroborar la información? El hijo del mandatario colombiano también mencionó que, en cuanto a la campaña en relación con Euclides Torres, Rodrigo Ramírez, Laura Sarabia, obviamente Pedro Flores, Mabel Sarmiento, gerente de la campaña en el Atlántico, Carolina Larco, en la sede política, Benedetti, la esposa de Benedetti, Adelina Cobo. Nicolás Petro también mencionó a Máximo Noriega y explicó que Mabel Sarmiento fue la gerente de la campaña del Atlántico. Fichas del señor Pedro Flores, con ella se organizaba todo el tema de logística de la campaña, distribución de publicidad, organización del día de transporte, el día de las elecciones, etc.